esta ocasión veremos y sabremos algo más de un curioso insecto del orden de los hemípteros, que por aquí conocemos como zapatero de agua o zancudo de agua, y cuyo nombre científico es Gerris lacustris. Lo que más nos llamará la atención es ver cómo se mantiene y desliza por la superficie del agua, como si la fuerza de la gravedad no tuviese nada que ver con ello. Se apoyan en sus largas patas, las cuales poseen una especie de almohadilla apical formada por pelos hidrófobos, que consiguen formar una minúscula bolsa de aire sobre la superficie, lo que hará mantenerlo en una flotación constante. Si os fijáis bien, sus patas delanteras son más cortas y quedan libres y atentas para la captura de insectos, ya estén vivos o muertos. Es considerado como un insecto útil, ya que ayuda a mantener limpia la charca o su tramo de río, a alimentarse, como ya dijimos, de otros insectos, como por ejemplo son los mosquitos. Su ciclo es como otros muchos hemípteros, pasa su estado adulto invernando, ocultado entre las plantas acuáticas o malezas cercanas al agua. Con la llegada de las buenas temperaturas sobre el mes de marzo o abril, se empiezan a ver sobre las aguas. Las hembras suelen ser mucho más grandes que los machos y es entonces cuando comienza su apareamiento. Pueden haber varias generaciones a lo largo del año, ya que el Gerris lacustris, el insecto zapatero, estará activo hasta la llegada del otoño, sobre el mes de noviembre.